Hoy voy a empezar con bíceps. Casi siempre empiezo con tríceps, pero hoy no. El orden va a ser bíceps, tríceps y hombros. Y voy a hacer aquí en este predicador Hammer Strength a dos brazos. Yo aquí voy a hacer las tres series. Deja ver si es el peso correcto porque le fui poniendo y al final ya no lo probé. Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ay, güey. Ay, cabrón. Para aguantar ese peso voy a tener que hacer unas pausas bastante largas. Y es lo que voy a hacer. No le bajé el peso ni nada. Lo dejé igual. Pero sí descansé bastante. Bien, voy a hacer la otra, la última, o sea, la tercera serie va a ser aquí también, y con el mismo peso. Ya me emperré, pendeja máquina. Última, ¿no? Con todo aquí ya, dolor, todo lo que salga, pinches bíceps. Uno, dos, cuatro, cinco, ay. 10 repeticiones. Estuvo bien, ¿no? Entre 8 y 12, la mitad es 10. Fue lo que hice. Vamos para tríceps, a ver qué se puede hacer. Hay gente hoy. Es que es lunes. Buen clima. Llega gente a los gimnasios. Pero se puede hacer. Un poquito de ingenio nada más. De experiencia, claro. ¿Cómo ven de tríceps? Las tres series aquí. De fonditos. Digo que sí, ¿no? Los he hecho. Sí, los he hecho. La última vez lo hice, de hecho. Lo hice, de hecho. Una serie. Creo que hice, ¿qué fue lo que hice? No me acuerdo, pero me acuerdo que hice una serie de fondos. Bueno, voy a hacer una. Y luego qué pedo. Vamos. Casi siempre hago este
al final o nunca como primera serie. Se siente bien, ¿eh? Se siente bien. Voy a hacer aquí las tres ya. Chingue su madre. Una más. Vamos. Dos. Ya está. Vamos para hombritos, ¿no? A ver qué se puede hacer. Es difícil hacer las biseries cuando hay gente. Bueno, siempre digo lo mismo y al final siempre las puedo hacer bien. Más que como que te desesperas un poquito de que va a parecer imposible. Pero sí se puede, ¿cómo no? Voy a empezar con este... con lo que corresponde a deltoide posterior. Va a ser una combinación de press aquí, sin respaldo. Porque el respaldo lo tengo listo para acostarme boca abajo y hacer las elevaciones posteriores. Las mancuernas, si a alguien le importa, son las de 40 y luego las de 15 para la segunda parte. Digo, si a alguien le importa, porque a mí realmente no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uno, dos, tres, ahí está. Ahora una serie de frontal y dos lateral. Vamos. Cambié. En lugar de hacer primero la parte frontal, voy a hacer la parte lateral, porque ya que tengo esta banquita, es justo el mismo peso que necesito para hacer el mismo press, pero las elevaciones laterales. Aquí sentado, que me caga. Me caga, pero sí funciona. Es que de pie es más fácil, porque es como que te balanceas un poquito. Es un poquito de trampa, pero esa trampa que ayuda, no que te afecta. Y aquí sentado así, pues no se puede hacer eso. Te obligas a hacerlo súper estricto. Pero está bien, así lo voy a hacer.
Las mancuernas las cambié a las de 15. Otra igual así, misma combinación, mismo peso y todo. Hago dos, hago una serie para la parte posterior que ya la hice, dos así para la parte lateral y una para la parte frontal. Una y dos. Vamos. Vamos a descansar un poco. Listo. Ay, güey. Va la otra igual. Ahí está. Eso dolió. Ahora algo para la parte frontal, no sé qué voy a hacer. Ya hice tres presses. O sea, el que hice con la posterior y dos aquí. Tal vez podría ser a un brazo sentado. No sé. Voy a recuperar tantito y veo que tranza. Estuvo bueno eso. Me tomé hoy el Total War y funcionó. Tardó en agarrar, ya todavía venía en el coche y venía medio güey. Tan güey que se me olvidó siquiera considerar grabar en el coche. Pues estuvo bien porque no tenía nada que decir, venía todo pinche tonto. Y aquí ya me desperté. No se me quitó lo tonto,
pero sí me desperté. Vamos a ver qué sale. Sí, ya no voy a hacer press. Ya fueron suficientes, hice tres. Con eso ya. Lo que voy a hacer, a lo que yo vine, es este elevación frontal a un brazo sentado. Con las de 20. Creo que está bien. Si no, pues ya será una de calentamiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Luego, luego, ¿no? La otra. Si esto no cansa tanto. Uy, qué buena música. A ver si la pueden escuchar. Nada, quién sabe. Va. Bien. Falta nada más abdomen. Estuvo fácil lo de hoy. Me sentí muy bien. A diferencia de ayer, que me quedé dormido. Me quedé dormido. Hoy estuvo muy bien. Luego, que haya gente, como que motiva, te mantienes como que alerta. O sea, este es un ejercicio que te tienes que quitar rápido porque no va a tardar mucho en llegar alguien a pedírtelo. Y pues para no compartirlo, si se puede, lo haces rápido, ¿no? No tengo problema en compartir la máquina, pero pues para todos es preferible que no llegue nadie, ¿no? Entonces, entre más rápido lo hagas, se reduce la probabilidad de que llegue alguien. Ayer quise de abdomen. Sit-ups, me acuerdo, y la elevación de piernas. Ah, qué bueno. Puedo hacer aquí crunch en máquina o encogimiento con polea alta. O los dos, una combinación, ya que mañana no entreno. Vamos. Pues sí, voy a empezar aquí en el crunch en máquina. Que aquí me tardé un poquito porque tuve que hacer unas llamadas de negocios que me cagan. De por sí me cagan y entrenando me cagan más. Pero pues bueno, hay que comer, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí, yo creo que 6. O las 12. Ahorita veo qué. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Esta máquina me gusta mucho porque le puedes poner un disquito, bueno, le puedes poner dos o tres, lo que quieras. Yo le pongo uno. Entonces, haces crunch, pero con peso. Y y no tienes que hacer las 20, 25 que normalmente haría en el piso, ¿no? O bueno, pon tú que 14 o 13. Pero como sea, haces
menos repeticiones, más eficientes. Le voy a seguir aquí a ver qué sale. Hice las 6 ahí en el crunch. Aquí ya llevo otras 3. O sea, ya llevo 9 de las 12 que tengo que hacer en total. Y bueno, hago aquí otras 3. Mañana descanso. Y pasado mañana reinicio con piernas press.